presentarles al general don Guillermo Quintana Lacaci Ramos, que ha tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación para inaugurar este encuentro. Sí, el que pretende la seguridad, que aquello que aseguramos se pueda dedicar a lo que, para lo que fue creado. Dentro de la seguridad, la policía puede cuantificar el descenso porcentual de la delincuencia, los alijos aprendidos, los grupos desarticulados, etcétera. La seguridad ofrece cero, es decir, no ha pasado nada. La Asesoría Técnica de Seguridad nace al inicio de esta legislatura, con el objetivo último de instaurar un modelo de seguridad integral dirigido a la protección de las personas, bienes e información de la Corporación Municipal. Después del oportuno análisis y evaluación de la situación, dicho modelo se estructuró en 5 áreas de actuación: la seguridad personal de los miembros de la Corporación Municipal, la supervisión y el control de calidad de las empresas de seguridad, la gestión de nuevos sistemas electrónicos de seguridad en los edificios municipales mediante la implantación de un sistema de seguridad integral de última generación, el asesoramiento en materia de seguridad corporativa en procedimientos y protocolos de actuación a toda la Corporación Municipal y la promoción de la seguridad corporativa dentro del Ayuntamiento mediante el establecimiento de un plan de formación continuo y específico. Vamos a pasar a esta pequeña sorpresa que había dicho yo que veríamos a continuación, si la ley de Murphy no lo permitía, y es la conexión en directo con el sistema de control de seguridad de Ronda de Alcaldía. Vamos a conectarnos y vamos a hacer a telemandar unas dos o tres elementos de los más representativos, por ejemplo los volados que hemos visto hace un momento. Esto es un ejemplo representativo de cómo puede funcionar el centro de control CISECOR en el futuro. Es un poco rudimentario porque hay que tener en cuenta, ya está la. Además, da la casualidad que no lo he hecho a posta, ¿eh? Tenemos una manifestación allí hoy. O sea, no es a posta ni. Ha sido una curiosidad. A un edificio no hay ningún problema. Todo el mundo sabe que hay que poner una seguridad y nadie lo discute. Y nadie va a discutir un euro para seguridad. Pero cuando hablamos de protección de datos, eso ya. Una parte importante del plan era dar conciencia a los trabajadores, a los empleados municipales y a todos los directivos que eso que tenemos en nuestras manos es algo que no es nuestro, que es de los ciudadanos, que es un derecho fundamental, que hay que proteger como otros muchos que protegemos y que hay que ponerle una seguridad, que no podemos estar tan alegremente como seguramente estábamos. Aproximadamente con 2 años con el tema de phishing y una serie de temas de fraude informático,
la cosa ha cambiado. Ya se sabe que hay mafias organizadas. Y bueno, uno de los puntos que me ha agradado muchísimo es la coordinación que tiene el área de seguridad de tecnologías de la información, ya sea protección de datos, seguridad informática del Ayuntamiento de Madrid, y lo que es el área de seguridad privada. En base a esta información, hemos preparado una pequeña demo, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es mostraros lo fácil que sería leer un token, una tarjeta de acceso, un token, una tarjeta RFID y clonarla, ¿vale? Configuramos el programa para que lea continuamente, acercamos la tarjeta y vemos que está identificando el tipo de tarjeta, el card ID, ¿vale? Entonces, digamos, este sería el número de serie de la tarjeta, que no nos sirve de nada. Lo que vamos a hacer es una lectura de todos los datos contenidos en la tarjeta. Leemos la tarjeta y nos muestra mucha información. Concretamente, esta tarjeta, la información que nos va a interesar es este, el Q5 ID. El Q5 ID va a ser como el código de barras que identifica a la persona. Igualmente, en el conocimiento de la victimización de otros, es decir, el saber que otros amigos, familiares, compañeros han sido víctimas de determinados delitos. El miedo a convertirse en víctima es una sensación que pertenece a la esfera de lo emocional o irracional. Está supeditado a cómo empleamos las diferentes formas de información. El objetivo principal de este encuentro, como han podido notar y conocer, era el de dar a conocer el modelo de seguridad corporativa que estamos implantando en el Ayuntamiento de Madrid, sin más pretensión que esa, ¿no? La de exponerla, sin intentar, por supuesto, dar lecciones a nadie y mucho menos a un grupo selecto, como ha dicho Juan Carlos, de profesionales como ustedes. Simplemente se trataba de conocernos un poco más, de que esto sirviera también de foro de encuentro entre los diferentes agentes del sector de la seguridad privada, los proveedores, los usuarios, las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, etcétera. Para ello, la verdad es que hemos hecho un importante esfuerzo, por el cual además felicito a Juan Carlos Durán. No hace falta que le felicite, pero me gusta hacerlo en público porque yo creo que merece no mi reconocimiento, sino el mi reconocimiento en público hacia él para que ustedes lo puedan valorar en su justa medida. Y lo ha desarrollado, como decía, con un pequeño gran equipo de trabajo, con una abnegada dedicación, y nos ha situado a la cabeza en la gestión integral de accesos y de presencia en nuestros edificios, en la vigilancia, en la protección de datos y en nuestra seguridad física. Y ya por último, ahora sí, agradecerles a todos ustedes su presencia durante este encuentro. Estoy seguro de que este encuentro tendrá continuidad en el tiempo, por eso le hemos llamado primer encuentro, no con la intención de que sea primero y último, sino el primero de muchos. Espero que de este hayan obtenido un provecho para mejorar con la colaboración y trabajo conjunto de entidades de seguridad, de cuerpos de seguridad y de administraciones, la seguridad de todos nosotros. Muchas gracias.